Bienvenidos, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes otra vez. Acontecer del día, ¿qué es hoy? Se me olvidó. 4 de octubre. Un lapsus de repente. 4 de octubre, este día va a pasar a la memoria porque estamos regresando presencialmente a nuestra iglesia. Y de hecho hoy por primera vez es el primer acontecer que tengo un público aquí con sana distancia presente. Me da mucho gusto compartir con ustedes. Bienvenidos. Vamos a compartir esta tarde, por los próximos 50 minutos, vamos a compartir sobre la forma de leer la Biblia en el periódico, el, el, las cosas están pasando. Eh, tenemos ahorita al presidente de Estados Unidos en cuarentena, que es un misterio. No quisiera yo verme muy extremista, pero, pero está hospitalizado en uno de los hospitales militares más renombrados de Estados Unidos, posiblemente el más renombrado de todos Estados Unidos. El hospital Reed, eh, de las fuerzas eh, militares. Y bueno, tuvo que salir el presidente Trump a avisar que estaba bien, porque ya lo daban por casi casi por muerto. En algunos medios, de verdad, literalmente estaban diciendo que estaba a punto de morir. Este, y bueno, ¿por qué hablo de Estados Unidos? Miren, acontecer, quiero decirles algo, acontecer se ha dado naturalmente y quiero seguirlo haciendo mientras Dios nos permita. Primero, porque están pasando demasiadas cosas. Primero, Creo yo que nunca se ha vivido, claro, es nuestros tiempos, estamos viviendo esos tiempos, pero creo que nunca se ha vivido tantas noticias de la profecía cumpliéndose en una sola generación como en la nuestra. Y dice que los profetas y los apóstoles y los discípulos de, de, del pasado desearon, desearon vivir los tiempos que estamos viviendo nosotros. Tú y yo somos privilegiados por estar en este momento compartiendo las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor Ciro de Persia lo decía hoy en la mañana es el equivalente al Trump de hoy o te lo puedo poner al revés Trump de hoy equivale al patrono que permitió que en los tiempos del siglo 538 antes de Cristo, por ejemplo, pudieran regresar los judíos del cautiverio que tenían en Babilonia a reconstruir Jerusalén siendo un país exiliado Digamos, bajo el yugo babilónico, Persia conquista Babilonia y Ciro, Dios pone en su corazón el deseo de volver, de que puedan regresar los judíos apoyando a la fe judía a que regresen a Jerusalén. Al día de hoy, Trump es ese Ciro, de verdad. ¿Y, y por qué hablo de Estados Unidos? Miren, México no aparece en la profecía, entonces no voy a hablar de México, aunque me gustaría hablar de México. Pero normalmente eh, toco eh, los temas de México como algunas cosas que quiero resaltar. Por ejemplo, esta semana jugó un miembro de nuestra iglesia, un miembro de, que me, del cual me siento muy orgulloso y que para los que están aquí deportistas, jugó en nada más y nada menos que en el, en el torneo internacional de Roland Garros, jugó Emiliano Aguilera, un chavo joven que está empezando, está súper bien rankeado en el mundo y fue de los cuatro juniors que digo, así no, no es que sea Junior, sino es porque así está en su categoría. Pero él compitió en el famoso torneo de Grand Slam de París esta semana. No le fue muy bien, pero sí, como primera experiencia, pues ya llegó. Imagínate, ya llegó al Grand Slam. Oremos por Emiliano Aguilera para que Dios le siga dando victorias, guarde su corazón. Y si es la voluntad de Dios que podamos ver a un mexicano poniéndole el nombre en alto a nuestro hermoso país pero hubo otro, por ejemplo, en México tuvo otra, otra otra medalla de primer lugar en el mundo, campeonato mundial de eh, bici, de montaña fue para México, le ganó, fue un cierre espectacular esta semana se completó ese y fue una medalla de oro para México. Eh, fuera de eso ya no voy a decir más y te voy a decir esto, somos mexicanos, estamos hablando de México en su país, si fuéramos chinos, costarricenses pues, estaríamos hablando del que pasa pero no quiero hablar de México específicamente en este, en este acontecer para no volver el tema de ninguna forma político, ni mucho menos, porque además México no aparece en la profecía. La única forma que yo puedo imaginarme a México es que tú y yo pues cambiemos la historia orando y pidiéndole a Dios que de verdad transforme nuestro país para bien. Pero hasta donde yo puedo ver, México no aparece así como toda Sudamérica y Centroamérica, pero yo sí creo que aunque tampoco se menciona Estados Unidos, Estados Unidos está tomando parte de una situación muy especial. Supongamos que al presidente Trump le pase algo en este momento, y te digo una cosa, estoy hablando en esta, a esta hora del domingo 4 de octubre, si mañana amanecemos con una noticia de que a Trump le pasara algo, el mundo va a cambiar. Y el Medio Oriente, y ahí sí entramos a la profecía, porque la profecía habla de Europa. Habla de Asia, habla de Medio Oriente en general. Entonces, este acontecer toma foco principalmente en los acontecimientos que suceden en el Medio Oriente, sobre todo enfocados a Israel. Es de lo que trata. Y de los acontecimientos en la Biblia que tienen que ver con el surgimiento de las profecías que estamos a punto de presenciar, quizá nos toque, quizás no pero tiene que ver con el desarrollo tecnológico y científico que también estamos tocando en todos los acontecer. Entonces, quiero empezar orando eh, con esta noticia. Voy a orar después de esta noticia. La primera noticia que tú vas a ver en este momento, tú vas a ver al vicepresidente de Estados Unidos en lo que fue la campaña que se llama Marcha de Oración 2020 que organizó el hijo del famoso predicador Billy Graham, Franklin Graham. Lo organizó nada más y nada menos que en el mall, así se llama, no es un centro comercial, es el mall de Washington. Y bueno, hubo un despliegue multitudinario eh, de una muchedumbre tremenda. Tú estás viendo estas pantallas, vas a oír lo que va a decir. Mira, quiero que pongan el audio de este video, por favor. Soy el vicepresidente Mike Pence. Escucha lo que va a decir. Mi alegría y mi honor estar aquí. Con una, al lado de una mujer de la militar, sirviéndole a Estados Unidos y a los militares, es su esposa. Y que además es una maestra de niños en la escuela cristiana. Dice la, la segunda mujer de Estados Unidos, la esposa del vicepresidente, ¿no? Presenta a su esposa. Pero ve lo que va a decir. Estamos honrados de estar aquí con la marcha de oración. Pero también quiero estar aquí para extender los saludos y la gratitud de un líder que ha sido un campeón para la gente de la fe, para la vida. And religious liberty. So allow me to bring thanks and greetings from the 45th President of the United States of America, President Donald Trump. The president wanted us to be here today. on president wanted us to The to say hay otra línea ahí mezclada gracias por sus oraciones la, dice, la, la Biblia dice que nos perseveramos en oración que la oración del justo puede mucho y en estos tiempos desafiantes nosotros hacemos bien como ustedes hacen hoy para recordar que en todo por oración y petición Bueno, no sé qué pasó. ¿Se está escuchando allá en, en, al aire? ¿Se está escuchando el, el video? Ah, ¿lo van a empezar otra vez? ¿O hasta ahí fue? Many times to my knees by the overwhelming conviction that I had nowhere else to go. And President Donald Trump has observed many times que América Ok, perdón, creo que tenemos demasiadas fallas de... So on the perdón. You Lo suspendemos. Bueno, miren, este video, este video eh, fue eh, justo al principio de esta semana y a mí me llamó muchísima atención ver al a vicepresidente de Estados Unidos hablando de cómo habló sobre la oración. Está, es hermoso lo que dijo, diciendo que era indispensable orar. Les agradecía a todas las iglesias de Estados Unidos que estaban orando por, por Estados Unidos. Les decía que, que la oración puede mucho, que la Biblia habla de, de, de orar, que la Biblia habla de orar por los presidentes, que es lo que tenemos que hacer como, como ciudadanos, que tenemos que orar por nuestros países, que citó muchos versículos y se me hizo simplemente hermoso. De verdad, la Biblia dice en proverbios, y varios proverbios, dice que cuando los justos gobiernas, gobiernan, el pueblo se alegra. Y cuando vemos, yo no, yo no quiero que tú te personalices la personalidad de Trump o la personalidad de Mike Pence o la personalidad del presidente que sea. La investidura presidencial, que simplemente el presidente toque este libro, lo mencione, tiene mucho que ver. Olvídate de la personalidad del presidente como tal. A lo mejor efectivamente Trump ha sido un inmoral, qué sé yo. ¿no? Eh, no sé, pero el caso que en este momento está permitiendo que él y su gabinete tengan a bien mencionar la oración, mencionar la Biblia y están siendo coherentes con lo que ellos dicen. A mí se me hace muy significativo... Porque si en este momento, fíjate bien, esto es la profecía bíblica, si en este momento muriera Trump, el vicepresidente de Estados Unidos y el secretario de Estado de Estados Unidos, por lo menos esos tres, desde mi punto de vista se van al cielo los tres. Es mi punto de vista personal. No, estoy ¿Por qué? Porque manifiestan que creen en Jesucristo. Y la Biblia, como precisamente no menciona a Estados Unidos, pero hoy Estados Unidos es la potencia número uno. Se me hace muy lógico pensar que si ahorita viniera el arrebatamiento, desaparecería el grueso de los líderes políticos de Estados Unidos que predican la Biblia. Porque obviamente los creyentes nos vamos a ir con eso. Entonces Estados Unidos, de ser una potencia, perdería ese, ese lugar porque desaparecerían las cabezas que gobernarían a favor de Estados Unidos y entonces se volvería un caos ese país. Y es ahí donde entraría el anticristo que va a, subir, va a surgir de Europa. Entonces, si tú ahorita te imaginaras que murieran por el arrebatamiento o por simplemente una desgracia las cabezas del gobierno presidencial, del gobierno principal de Estados Unidos, en ese momento sería un caos y Estados Unidos emprenderá su caída. De tal manera que de esa forma cumplirá la profecía. Porque en este momento Estados Unidos no cumple su profecía. Porque ahorita ellos no aparecen en la Biblia como unos líderes. Los líderes son los que vienen de Europa. No sé si me doy a entender. Hasta ahí lo voy a dejar. Quiero citar este versículo que citó justamente el, el vicepresidente en Filipenses 4.6 que dice Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestra petición, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice, "Y la paz y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús." Entonces, quiero iniciar diciéndote que Dios saca el miedo de la jugada del creyente. Dice, "No te afanes, no tengas temor porque Dios oye toda la petición que tú le quieras hacer. Más bien, dale a conocer a Dios tu oración y tu ruego. Y agradece. Y dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre, muchas gracias por esta tarde. Gracias por darnos la oportunidad de compartir tu palabra y de leer la Biblia en el periódico, en las últimas noticias de lo que sucede a nuestro alrededor. Gracias, Padre, por los tiempos que estamos viviendo. Muchos creyentes de la antigüedad desearon ver lo que nos está tocando ver a nosotros. Te pedimos porque nos muevas, Dios, a ser más santos, más limpios, a buscarte con más deseo y pasión, entregarnos a ti con todo el corazón, sabiendo que en cualquier momento, Dios, tú podrías regresar. Dios, este tiempo que estamos viviendo, haz que cada uno de nosotros preparemos nuestro encuentro contigo. Preparemos maletas, preparemos el corazón para que, sea que nos llames hoy o dentro de 100 años, nuestro corazón esté listo para encontrarnos cara a cara contigo. Te damos gracias por nuestra iglesia, te damos gracias por habernos permitido regresar este 4 de octubre con todas las condiciones necesarias. Pero finalmente pudimos reencontrarnos muchos amigos que nos habíamos dejado de ver por casi más, de, por más de, de, de medio año. Gracias Dios por todas las personas que hemos estado conectados a través de estos medios. Gracias porque tú estás detrás de todo lo que hacemos y necesitamos seguir pegados a ti, alentados todos los días por tu hermosa palabra, por tu hermoso mensaje, por la hermosa esperanza que es Jesús. Y bueno Dios, déjanos transmitirla siempre. Usa este tiempo, usa este programa y te damos gracias en tu precioso nombre Jesús y para tu gloria y honor. Amén. Bueno, ok. Eh, eh, esta es la primera noticia. Yo les ruego que la busquen en, 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 en internet. Pueden buscar la cuenta del, del vicepresidente Mike Pence o pueden buscar la cuenta de Franklin Graham y van a encontrar el speech completo dura cuatro o cinco minutos, pero vale la pena. Eh, la, la siguiente noticia, yo te quiero ver, que te, esta es una página que yo sigo que se llama The King is Coming, el rey ya viene, y su portada dice, eh, la vida cristiana, profecía y enseñanza bíblica, pero ve la portada, dice, perdidos, inseguridad, confusión, perplejo y desorientado. Esta es la condición en la que creo yo que se encuentra el mundo. Tomé la portada de este, de este artículo como eh, el preámbulo de lo que estamos viviendo y te quiero compartir lo que Dios me mostró eh, estas últimas dos semanas, desde que no nos vimos, desde el último acontecer. Cada vez entiendo más cómo Dios le mostró a varios personajes de la Biblia que tú y yo hemos oído, por ejemplo, cuando dice Pablo en Romanos que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, ahora entiendo por qué menciona esto, porque somos, eh, somos realmente eh, ciudadanos de otra dimensión. ¿En qué lugar de este mundo encuentras paz hoy? ¿A dónde puedes ir a refugiarte? ¿Dónde puedes encontrar realmente seguridad de tu futuro? ¿En qué momento estás a salvo del virus? ¿En qué lugar? ¿En qué rincón? ¿En qué montaña? ¿En qué valle? En qué, ¿Bajo qué cueva? ¿Dentro de... Ni en la luna estamos seguros? <laughs> Solo en un lugar, en los brazos de nuestro Padre Celestial. Por eso la presencia de Dios y la promesa de Dios cuando dice, voy a preparar lugar para vosotros. Yo quiero que cobres ánimo sabiendo que Dios, sabiendo que esta tierra, como lo dice Pedro, que los elementos ardiendo de este planeta van a ser destruidos finalmente y Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra después del milenio, tenemos que estar listos y gozando y siendo eh, portadores de un pasaporte celestial que nos dice nuestra verdadera nacionalidad. Nosotros pertenecemos a un lugar celestial. Porque en esta tierra, con todo y todo, la verdad, dime a dónde puede ir que estemos seguros en este momento. Que tengamos asegurado nuestro porvenir, nuestra salud, nuestros recursos, nuestros ahorros. En ningún lugar. Y finalmente todos vamos hacia un destino que es la vida eterna. Y ese lugar, Dios en su precioso amor y perfecto amor, nos está preparando para encontrarnos con Él algún día. Si es que cobra ánimo y date cuenta que no estás ni perdido, ni estás confundido, ni estás inseguro, ni estás perplejo. ¿Sabes que Sí soy perplejo de ver lo que, lo que pasa. Es increíble lo que está pasando a nuestro alrededor. Soy perplejo. Tú puedes ver que en Estados Unidos cierran iglesias, pero abren las casas de apuesta y los cabarets de, la, de Las Vegas, ¿no? O, por ejemplo, permiten que en la ciudad de Seattle, eh, por lo menos Seattle y Portland, pero creo que también está en Wisconsin y ha habido dos ciudades más, donde han permitido, ya no digas una marcha de manifestación, verdaderas eh, expresiones de violencia, donde queman, rompen, destruyen. Esa no es una marcha, eso es violencia, donde la policía tiene que ponerse de rodillas para que entonces el que rompió todo, deje de romper pero Estados Unidos también está cerrando iglesias. Esa semana eh, en, un, en, en, en Idaho, esta semana encarcelaron a personas por reunirse en un parque a hacer alabanza en, eh, en, en público. En un parque las encarcelaron. Pero bueno, tomando en cuenta esta, esta noticia que acabas de ver, Vamos a la siguiente, donde yo quiero eh, que descubras que este fue el aniversario, este año todo el año, eh, todo 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 el año, la ONU eh, celebra el 75 aniversario de su formación, la ONU donde 193 países se han unido. Fíjate bien, esto va a ser la, digamos, línea de acción de la ONU y del anticristo y de todo lo que viene adelante. Un gobierno mundial unido, pero como da, también lo dice la Biblia, lo dicen Daniel, cómo se puede mezclar el hierro con el barro? Dice no se puede mezclar y así como no se puede mezclar el hierro con el barro, tampoco se pueden mezclar ni las naciones, ni se pueden unir las naciones. No tenemos nada en común con los chinos, por ejemplo, o con los rusos, o con los este, australianos. Somos diferentes los mexicanos y así todas las naciones son diferentes y si tú recorres el mundo y te das vuelta, así tuc, 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 todas las páginas, y te vas a capítulos 6, 7 y 8 de Génesis, te das cuenta que hubo otro momento donde se levantó la ONU, que se llamaba la Torre de Babel. Y en Babel se predicaba lo mismo. El mundo necesita solidaridad que, ahora, que hoy es lo de hoy, que todos se unan. Bueno, entonces tú sabes que eh, eh, dentro de estas... Eh, Celebraciones de la ONU, si te puedes, decir que están celebrando, eh, se programó que los 193 jefes de estado dieran un speech grabado, pregrabado, eh, con sana distancia. En su no no fueron a la ONU, pues, sino a distancia, y cada uno de esos líderes eh, dieron un mensaje. En esta en esta foto que tú estás viendo en tu pantalla aparece Angela Merkel, que te a hacer una una referencia especial a Angela Merkel. Eh, Angela Merkel está en Alemania. Y si tú me preguntas a mí, Oscar Sotres, mi opinión de dónde va a surgir el anticristo, yo creo que va a surgir de Alemania. <laughs> Pero no puedo hacer esas acervas. No puedo decir esto más que como una, una plática de café, porque el anticristo tiene que venir de Europa, tiene que tener ciertas condiciones y, bueno, tiene que ser. Un varón, no puede ser una mujer. Sin embargo, Angela Merkel tiene hoy por hoy el estatus de la mujer más fuerte políticamente hablando en el mundo. Tiene al país de Alemania hasta arriba de todos los apoyos, de todas las condiciones que política, económica, social. Eh, digamos que si buscamos un lugar fuerte en Europa, encontraríamos Alemania. Encontraremos a Francia, pero en estos dos países se está determinando algo, se está haciendo mucho ruido. Ahorita vamos a pasar con Francia, pero te voy a decir por qué pienso en Angela Merkel. Bueno, no que ella sea, no, en, en, en Europa y en Alemania específicamente. Y, ¿Cuál es la capital de Alemania? Berlín. Y en Berlín está nada más y nada menos que el, el, templo, el, el templo este de Pérgamo. Eh, está a las puertas de Babilonia y si, simbólicamente en el mundo estos dos vestigios de lo que era el trono de Satanás, que así lo dice la Biblia, Pérgamo, está tal cual en el Museo de Pérgamo, así se llama, en la Isla de los Museos de Berlín. El templo completo, ahí lo puedes visitar, de hecho yo lo visité hace años que hice el maratón de berlín tuve, quise ir a conocer eso y las puertas de Babilonia la, no, y no es una réplica es la puerta real de una de las puertas real la puerta de estar de Babilonia la ciudad de Babilonia si tú haces recuento todo esto tiene que ver con el gobierno mundial tiene que ver entonces nada más imagínate que en, que, en, que en alemania tienes ahí los que eran los símbolos de los aquellos líderes que también gobernaban el mundo. Ahora, eh, estamos en la ONU, antes de pasar, celebrando el 75 aniversario, vimos que, por ejemplo, nuestro presidente dio su speech y todos los presidentes del mundo dieron su speech. Eh, ¿Qué persigue la ONU? La ONU persigue básicamente la paz. Es un organismo que quiere lograr la paz en el mundo pues no la logra. Entonces yo no sé qué están celebrando, honestamente es mi opinión personal, no sé qué están celebrando porque llevan 75 años buscando la paz y la verdad es que no lo han logrado, se siguen peleando todas las naciones del mundo. Y siento que en gran medida la ONU ha jugado un papel en donde eh, vemos como nunca el gobierno del mundo ha estado en buenas manos cuando cae en manos de los hombres. El Consejo, de, las Naciones, el Consejo de, de Naciones Unidas se compone de, de 15 países, 10 que son cambiados periódicamente y 5 que son como los fundadores, que es Estados Unidos, Inglaterra, Francia, China y Rusia. Son los que siempre están, son, el, son los 5 países que siempre están, pero no logran ponerse de acuerdo, no logran estar en paz. Eh, y bueno, ahí vamos, somos, estamos siendo testigos, esta generación, tú y yo, somos testigos de lo que está pasando ahí. La siguiente noticia que tenemos sobre este punto, eh, si lo quieren poner, por favor. Mm. Es un video que está en la página. Este video que tú estás viendo en este momento está también en la página de las Naciones Unidas. Tú puedes meterte. Es una página muy completa, tiene muchísimas cosas, pero su video con el que abre justamente es lo que dice, ¿no? Persigue la paz de todas las naciones, y está formado para que eh, se, logre, se logre que este mundo vivamos en paz. Yo pienso que efectivamente tú y yo somos conciudadanos del planeta Tierra y tenemos que buscar la paz definitivamente. La Biblia lo dice en, en, el, en el libro de Romanos. Quiero, quiero eh, por ejemplo, eh, mencionar esto. Tú y yo como creyentes estamos llamados a perseguir lo mismo. Dice, ahora conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos de las armas de luz. Andemos honestamente. Y al final aquí es donde yo te quiero decir que justamente dice, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Dice: Bendecid a los que os persiguen, bendecido más maldigáis. Gozados con los que se gozan, perdón, llorad con los que lloran. Unánimes, no altivos, humildes. No seas sabio en tu propia opinión. No pagues a nadie mal por mal en cuanto dependa. Procura lo bueno de, pa, de parte de, de delante de los hombres y, si es posible, en cuanto dependa de ti, vive en paz con todos los hombres. Curioso que, fíjate nada más para que veas de dónde va a surgir el anticristo, curioso que la ONU pretenda como misión principal ser la eh, generadora de la paz en el mundo, que no la lo ha logrado, pero es lo que quiere, es su principal objetivo, lograr la paz y que el hombre vive en paz, cuando el Mesías Jesús es el príncipe de paz. Solamente de paz en un nombre, en el nombre de Cristo. Interesante. Bueno, eh, siguiente noticia. Macron, les dije que íbamos a hablar de Francia. Macron es el actual presidente de Francia, es un hombre joven, súper eh, con un porte increíble, con un porte tremendo de. de, 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 de él podría ser el anticristo. Oye, Oscar, ¿qué, ¿Cómo? No me puedo atrever yo a decir ese tipo de cosas, y se los digo aquí a todos aquí en persona. No me puedo atrever yo a decir tal y tal es el anticristo, porque yo estaría cometido un error. Sin embargo, quieres ver un perfil de cómo sería el anticristo, me voy a atrever a decir que él podría ser un líder mundial, porque ahorita no existen los líderes mundiales que puedan decir: Oigan, yo voy a proponer la paz en el mundo y voy a hacer algo. Él tiene la posición, está en Europa, es, es presidente de uno de los países más poderosos del mundo, pero resulta que Macron lleva varios meses moviéndose fuera de Francia. Ven a más de noticias lo que dice Macron llama a combatir el separatismo islamista. Bueno, primero que nada, si tú has ido a París, eh, tenemos nuestra iglesia en París, G36 París, a los cuales le envío una, un saludo tremendo, si tú has ido a París, a la famosa ciudad luz, que la luz, la verdad, no tiene, la, tiene muchas luces prendidas, pero le hace falta la luz de Cristo, si tú has ido a París y tú has estado en lo que le llaman el triángulo dorado de París, que va entre la torre, entre la eh, que va entre la, la el monumento del arco del triunfo, eh, la plaza de la Concordia y el puente del Alma, donde murió la, 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 la Lady D, el puente del Alma, eh, el arco del triunfo y la torre, perdón, la plaza de la Concordia forman un triángulo eh, gráficamente en el mapa de París. Ese se llama el, el triángulo dorado. Es digamos la high de París, donde está la creme de la creme de París. Ahí está eh, desde la Asamblea General, por ejemplo, de, de, la, de, de, de Francia. Ahí está, por ejemplo, la tumba de Napoleón. Pero también está, por ejemplo, la embajada de Estados Unidos, la embajada de Inglaterra. Está ahí el Palacio de los Eliseos, donde está el presidente. Eh, eh, justamente en una de las colindancias están las tiendas más caras del mundo. ¿Y qué crees? No hay franceses. En ese triángulo solamente hay árabes. Árabes, árabes. Es más, te invito un día, si andas por París, vete a comer al famoso restaurante Fouquet's que había hace como 20 años en el Camino Real, estaba aquí la sucursal del famoso restaurante Fouquet's. Fouquet está dentro del, del Triángulo de París. Yo una vez que fui con mi papá, me dijo, oye, yo quiero conocer ese famoso restaurante. Nos sentamos. Y yo digo, papá, aquí no hay un francés. Está lleno de árabes. París, Francia, tiene un problema. Está, Francia completo está lleno de árabes. Y bueno, hoy a los árabes no los puedes poner en paz. Ellos no buscan la paz. Es más, los chiitas los con los sunitas, no hay manera que se pongan de acuerdo. No hay manera. Se quieren matar. De hecho, se matan. Por eso, pregúntale en Siria lo que está pasando. Shiitas contra sunitas. Pregúntale a Irán. La próxima noticia que tengo es de, de Irán. Irán, ahorita vamos a ver cómo es un país chiita que tiene un problema con un país sunita y dice, oye, me, están, me quieren matar los mismos árabes. Bueno, Macron ya está viendo esto y se está metiendo en esto, para, está metiéndose a Medio Oriente. Se me hace súper interesante que Macron esté hablando, primero porque lo tiene ahí, adentro de su nación, y segundo porque. Está como mirando hacia Medio Oriente. Ya ha ido tres veces. Bueno, perdón, con seguridad ha ido dos veces. Creo que son tres, pero ya estoy confundido. A Beirut, después de la explosión. Eh, por lo menos ha ido dos veces. Ya le contestó el líder de Hezbollah que él no tiene nada que ver con. Ahí, ya lo dijo que no fuera. Este, ya, de, digamos, no está muy de acuerdo el líder de Hezbollah. Este señor. Este, eh, eh, se, me fue, se me fue el nombre del, del chavo. Este, del chavo. <laughs> Perdón. Bueno, eh, un día se va a levantar una persona así. ¿Sabes quién más? Te voy a confesar lo que yo pienso. Si pudiera haber una persona en el planeta... Es que no quiero no quiero decirlo, mejor no lo voy a decir. Este, eh, el caso es que Macron está... Levantándose como un líder que quiere sobresalir. No, y si tú lo ves, lo ves un cuate impecable, impecable. O sea, observa lo que hace, cómo lo hace, dónde lo hace, cómo está, con quién habla. Es increíble, es increíble lo que está haciendo. O sea, está hablando en las esferas más altas de nivel del mundo. Pero bueno, eh, esto no es más que una percepción mía. La siguiente noticia es la que te quería decir de Irán. Fíjate nada más. Acaban de firmar Israel y los Emiratos Árabes. Unión Árabe de eh, los Emiratos Árabes Unidos, pues lo que quiere decir UEI, el ministro de los Emiratos Árabes dice, la agresión de Irán ha hecho que el mundo árabe vea a Israel con ojos como de alivio. ¿Por qué? Porque es evidente que, que Irán está amenazando a, inclusive a los países de la Liga Árabe. Eh, entonces nada le convenía más a los Emiratos que firmar la paz con Israel, porque automáticamente iba a estar socorrido por el apoyo de Israel, que a la vez, como lo, bien, lo vimos en la firma de hace un mes, lo vimos está socorrido por la firma de Estados Unidos. Esto confirma que, que Irán no quiere la paz. Hay gente muy mala. Que dirigen que dirige naciones, y me puedo atrever a hablar de un líder que pensamos está muy lejos no nos afecta, pero la verdad es son cosas que afectan y que están mencionadas en, por ejemplo, eh, te voy a leer aquí este pasaje: por ejemplo, dice Persia, Persia es Irán, Kuz y Fut. Con ellos, todos ellos, con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y de las tropas, y muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de espada, recogida en muchos pueblos, a los montes de Israel que siempre fueron una desolación, dice, subirás tú y vendrás como tempestad. Irán se quiere presentar como una tempestad en el Medio Oriente. Y quiero terminar ese punto de Irán con una, con una referencia a una eh, eh, hermosa expresión de la Biblia en el libro de Eclesiastés, donde podemos ver cómo, cómo Dios presenta a los líderes del mundo y cómo a Dios no se le escapa. El versículo dice, Eclesiastes 5.8 dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. Fíjate como que Dios nos dice, cuidado cuando veamos lo que está pasando a nuestro alrededor, opresión de pobres injusticia y perversión del derecho, perversión del derecho. No te maravilles de ello porque sobre el alto vigila otro más alto. Y uno más alto está sobre ellos. A mí eso me da mucha esperanza saber que independientemente de lo que suceda en las naciones, Dios tiene control de lo que los jefes de Estado quieran hacer. Ahí tienes el, el fin de todos los tiranos de la historia han concluido sus vidas de una manera muy triste, han cerrado sus vidas muy triste. Y ahí mismo en Eclesiastés, en el capítulo 4, versículo 1, dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos. Imagínate toda la gente que ha sufrido. Porque un líder quiere pelear sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había consolador. Hoy en día, por ejemplo, 250 millones de personas en el mundo, cristianos, sufren persecución por llevar la Biblia en países donde está prohibido hablar de Cristo. Persecución. Muerte. 250 millones de personas. Otros países como estos. Tú, yo, yo he oído testimonios de personas de Irán que dicen que ya no pueden más con lo que están sufriendo por el gobierno. Acaban de asesinar a este, yo les decía hace 15 días, lo mataron. Al campeón de lucha, campeón olímpico, de los pocos éxitos que tuvo Irán, lo mataron porque estaba en contra del gobierno. Dios nos guarde de vivir cosas así. Eh, siguiente noticia. Eh, bueno, Israel esto es todo un tema ahorita. Primero, Israel volvió a la cuarentena. Entonces, acaban de obligar, primer país en el mundo que vuelve a la cuarentena. Llevan ya, están comenzando su tercera semana obligatoria de todas las actividades no esenciales y acaban de prohibir algo curiosamente que está muy cuestionado porque hay algunas, hay algunas eh, protestas en contra de Netanyahu. Entonces ellos no estaban respetando la cuarentena. El gobierno acaba de impedir que salgan a, a protestar bajo la pretexto de, de la cuarentena, pero mucha gente dice que esto es para evitar que haya protestas contra el gobierno. En lo personal a mí, a mí se me hace que Netanyahu ha sido un hombre extraordinario pero a ellos lo, lo culpan en Israel. Algunas personas lo culpan de, de cometer algunos actos de, de corrupción. Sin embargo, yo puedo creer que Netanyahu ha sido un líder increíble que ha llevado a un país. Fíjese, en menos de bueno, poco más de 70 años 73 años exactamente hoy Israel es una potencia al grado que ve esto. Israel Acaba de eh, ser aprobado que sus pruebas de COVID le van a dar la vuelta al mundo y van a empezar en Europa para que los viajeros llegando te hagan la prueba de COVID. Eso nos va a permitir salir. Algunos que viajan hacia Europa van a poder llegar a Europa y van a poder, pero imagínate cuando eso ya, ya, ya domine el mundo. La, la, por ejemplo, la prueba instantánea de COVID israelí. Bueno, no, no, no te maravilles de eso. Por ejemplo, Israel hoy tiene eso con nosotros. Hay patentes israelitas que le dan la vuelta al mundo hoy y ya lo lograron ahora con la prueba del COVID. Bajita la mano sin decir nada, ya se va a volver mundial su prueba automática que van a aplicar en ciertos lugares. Por ejemplo, tu celular tiene un chip israelita. No hay otro. <laughs> Todos los celulares del mundo. Imagínate la patente, los derechos de patente que pagan todas las compañías del mundo por los eh, móviles a Israel por patente. Weiss, por ejemplo, es israelita. Y bueno, me puedo seguir hablando cosas, pero esta es una noticia que habla de que los montes de Israel iban a volver a reverdecer. Está reverdeciendo de una manera increíble. Eh, te decía yo que la oposición de Israel, mira, esa es la noticia, la siguiente, la noticia es de que ellos están justamente protestando contra Netanyahu y salen y a... A pesar de que están apercibidos de que no deben salir, esto lo siguen haciendo. Es una protesta en contra del presidente. Bueno, aquí dejamos las noticias del Medio Oriente. Me falta hablar muchísimo. La verdad, quiero decirte que hay una guerra en este momento, hay una guerra en el Medio Oriente de recursos energéticos. Los que, los que saben, yo no me atrevo todavía a tocar este tema porque está muy complicado pero hay una, hay una guerra en el, en el mar Mediterráneo sobre, hacia, el, hacia, el, hacia el Medio Oriente sobre los recursos, sobre todo que se están peleando de gas y algunos otros recursos de energía, en donde está eh, involucrado un problema entre Grecia y Turquía. Grecia está haciendo alianza con otros países de Europa, inclusive con Alemania y con la Unión Europea pero Turquía está haciendo alianza con otros países, que curiosamente los países que está haciendo alianza, Turquía en este momento, son los países que menciona Ezequiel 38, con los que va a hacer alianza. ¿Coincidencia? No, estamos viendo la Biblia en el periódico. También hay un problema ahorita, en, 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 hay una guerra entre los países de, de Azerbaiyán, y todavía no alcanzo a entender el conflicto, pero... Se está, se está librando esa guerra en este momento. Vamos a pasar, vamos a dejar todos los temas del Medio Oriente y vamos a las noticias de, de, de tecnología. La, la, esta tecnología, este, este que tú estás viendo ahí, ese es un pequeño, minúsculo robot que trabaja solo. Una especie de origami que se mueve. Y que va a tener direcciones como con sus patitas que va a lograr llegar a hacer cosas sorprendentes, como, como por ejemplo llegar a una célula de cáncer y poderla atacar directamente directamente al, al cáncer. Esto sería algo completamente nuevo. Es nanotecnología, ¿sabes? Nano es sumamente pequeño, pero está llegando. Fíjate, eh, dicen que lo toman. Si tú, lo, si tú observas el video con atención, Ahí ve cómo se va formando el robot. Lo hacen a través de dobleces, pero están logrando que dirigir dirigir esas cositas minúsculas, microscópicas, y de esa manera, ni se suponen, pueden ser millones de robots dirigidos a su mismo fin. Y para qué te pueden servir, por ejemplo, microcirugía dirigida específicamente. Bueno, son avances que honestamente eh, tienden a beneficiar. La medicina. Eh, algunos aquí luego me dudaban, algunos doctores de aquí dudaban de mis de mis eh, eh, noticias sobre la medicina, pero bueno, esta es otra, es otra cosa nueva que puedes aprender. Eh, dado el COVID, cancelan la siguiente noticia, cancelan nada más y nada menos el año nuevo en Nueva York. ¿Se acuerdan del famoso? Eh, New Year's Eve en Times Square de Nueva York por primera vez en 114 años. Y tú me dices, oye Oscar, ¿y eso qué? Champ, ni en la Segunda Guerra cancelaron el, el Año Nuevo en, en Times Square. Así es que estamos viendo momentos tremendos eh, de, 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 de alcance mundial y bueno, estamos viendo cosas que están pasando que... Quién sabe en dónde van a parar. Mucha gente piensa que va a empezar el año nuevo, 2021, y ya se va a acabar el coronavirus, pero nadie nos ha dicho que eso va a acabar en el 2021. A lo mejor se pone peor. De hecho, la, Nación, la, la Organización Mundial de la Salud dijo que se iba a poner peor. Nada más para que se los. Esta otra noticia que se me hace increíble, eh, resulta que ahora ya te puedo identificar ya ni siquiera con tu rostro. Si tú, esa es una cámara en tiempo real, trabajando re, en, 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 así tal cual, y sabe quién eres, qué sexo tienes, qué edad tienes, tu estilo de vida, y puede identificar a cualquier persona en una multitud. Esto quiere decir que, bueno, te puede servir esta identificación para muchas cosas, ¿verdad? para bien o para mal. Pero conforme avanzando la tecnología, te das cuenta que la Biblia te dice que tú y yo vamos a ser identificados tarde o temprano. Ok, la siguiente noticia que vamos a ver es sobre todo este tema de, de los supersónicos que a mí me tiene impactado. Eh, ya hay licencia para operar taxis voladores en el estado de New Hampshire. O sea, ya hay taxis voladores, te puedes subir y puedes dirigir tu taxi. Me, 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 a mí me dan ganas de... ¿No te gustaría probar uno de esos? Este Sería padre, ¿no? Pues ya está, ya está. Ya dice, el Bill Law, Lay, the, ground, the Groundwork for Air Taxis. O sea, esta es una ley aprobada para que ya circulen, están regulando los taxis aéreos. Y bueno, no nada más son taxis aéreos, la siguiente noticia son hombres voladores. Imagínate que de repente, como en las películas de ciencia ficción, que llegue a tu rescate en una montaña un hombrecito de estos y se aparezca y te diga, vengo por ti. ¿Quién eres? ¿Es un ave? ¿Es un avión? No, soy Superman. No, soy este, un nuevo Jetpack con Hoover y que te va a ir a rescatar, ve, esto ya es un hecho, el cual te puede dirigir a dónde va y puede ser un equipo de rescate a una persona que puede quedar atrapada en una montaña. Está impresionante. Y termino con otra de, de, eh, eh, noticia de tecnología. Bueno, también esto ya es un hecho. Si tú vives en el estado de... Eh, la, siguiente, la siguiente noticia. Eh, si tú vives en el, en el estado de... ¿Dónde está el estado? North Las Vegas. Bueno, si te fijas, esa es una promoción de Walmart. No estoy hablando de ninguna empresa de tecnología. Ya están entregando Walmart con drones. Estamos viviendo tiempos bien, bien interesantes. Eh, ya, ya, ya están probando. Walmart ya, ya, no es una, ya, es una, ya, ya no es una prueba, ya está la compañía. Walmart está entregando a través de drones sus, eh, sus productos. Claro, es una prueba. Están, están, haciendo, están haciendo estas pruebas en lugares donde imagino que, que por la dimensión de la población y cómo se, se está organizada la ciudad, se puede hacer esto. Pero debe ser interesante que de repente, ah, ya llegó mi, mi despensa y llega a tu bolsa y te lo pone ahí. Parece que lo va a hacer también Amazon. También parece que lo está haciendo, eh, imagínate que te entregue Amazon a través de un dron, no sé cómo pudiera ser aquí en la ciudad, ¿verdad? Pero en algunas ciudades ya van a empezar a hacer esas pruebas. Bueno, pues eh, están pasando muchas cosas, la verdad, quisiera yo decir más todavía, pero me voy a reservar eh, el resto de, de, de lo que hay en mi corazón. Lo único que te quiero pedir es que son tiempos para que tú busques a Dios con todo, con todas tus fuerzas. Eh, las cosas no se van a poner mejor, perdón que te lo diga. Eh, vamos a regresar a la normalidad, pero, pero ¿qué esperanza podemos tener de que las cosas mejoren? Tu esperanza tiene que estar puesta en Cristo, en Dios, y Dios te va a sacar adelante de cualquier circunstancia. Si tú pones las cosas en manos de Dios, al rato vas a ver las manos de Dios en todas tus cosas. Así es sencillo. Es una ecuación que funciona cuando tú buscas primero el reino de Dios y justicia y Dios dice que añade todo lo demás a esa persona que lo busca. No hay que temer, no. no. No pensemos que antes de la pandemia vivíamos mejor. Pensemos qué va a sacar Dios de la pandemia en tu vida y en tu en este momento en ti. Quizá va a descubrir al inventor que hay, que hay que tú tienes adentro, al gran político que es, que que traes adentro, al gran eh, hombre o mujer que, que va a lucir algún talento especial para los tiempos que demanda lo que estamos viviendo. Yo le doy gracias a Dios porque estamos viviendo tiempos que muchos hombres quisieron vivir y me da, me da gusto poderlo vivir juntos. Hay que caminar juntos, creyendo, juntos de la mano de la palabra, alentándonos unos a otros. Así dice Dios que lleguemos a los últimos tiempos, alentándonos unos a otros. Yo le ruego a Dios que mi vida sea un aliento para ti y también le pido que tu vida sea un aliento para mí. Me alientas cuando veo que tomas decisiones a favor de Dios porque estoy seguro que sea lo que sea que esté pasando en tu vida y en nuestras vidas, Dios va a cumplir su hermoso propósito. Mira, tengo, enfermas, tengo a gente enferma en este momento, querid, muy queridos, muy queridos. Y sin embargo Dios está cumpliendo su propósito. ¿Qué más quisiéramos? Nunca enfermarnos. Pero Dios nunca nos, nunca nos prometió que no nos íbamos a enfermar. Dijo, yo voy a estar contigo cuando pases por esos momentos. Así es que no te separes de Dios, vuelve a casa, regresa con Él a tu compañerismo con Dios. Dios vino al mundo con una misión y sí la cumplió, traer paz. La ONU lleva 75 años intentándolo y no puede. Y están unidos todos los presidentes del mundo. Jesús en la cruz conquistó la paz para tu corazón y para el mío, y dice que todo aquel que cree en él tenemos una vida nueva. Dice en el mundo encontraréis esa aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No tengas miedo ni se turbe tu corazón. Así es que estás buscando paz, es un lugar, es un nombre, es una persona que tiene nombre y apellido. Se llama Jesucristo. Compártelo, disfrútalo, vívelo al máximo. Y en medio de esta pandemia puedes sonreír, puedes levantarte cantando, porque si Cristo está en tu corazón, no tienes nada que temer. Dios te bendiga, nos vemos el próximo acontecer. Muchas gracias a todos que están aquí presentes. Y bueno, les tengo una sorpresa. ¿Sí tenemos las preguntas? Bien, gracias a que estamos inaugurando nuestra primera transmisión en vivo de acontecer. Eh, vamos a hacer... Eh, tres preguntas abiertas del público, yo no las conozco, pero sé que las pasaron aquí. Eh, empezamos con la primera. Pregunta, ¿parte de lo que sucede en Trump, en Estados Unidos con Trump, viene o se puede entender en alguna de las profecías? Es lo que yo te decía al principio, yo creo que Estados Unidos no está mencionado en la Biblia. Pero implícitamente nosotros estamos viendo a la nación más poderosa del mundo. Si no lo es Estados Unidos, por lo menos es la segunda. Pero yo creo que sí la es. Yo creo que sí es la nación más poderosa del mundo. Hay un ejercicio de, donde comparas todos los ejércitos que hay, toda la tecnología, y ahí es donde están peleándose los otro, las ocho naciones más poderosas. Pero sí creo que encabeza, y ahí se está peleando entre Rusia y China, los tres primeros lugares. Si algo le sucede a Trump, sí afecta la Biblia. Y también afecta si algo le sucede a China y a Rusia. Segunda pregunta. ¿Cuál es en tu percepción o qué significa para ti la protesta, la protesta de Daniel a la profecía de Daniel de, lo que, de que no se mezclará el barro con el metal? Sí, en, Mate, en, en Daniel tenemos... La, la profecía, justamente de esta imagen eh, de esta imagen, de la imagen de Daniel, que ve, y justamente él ve una imagen donde los pies están mezclados entre el barro y el hierro. Yo creo que los pies de, este, de esta imagen representa precisamente, toda la imagen representa a la, un líder mundial en su momento fue ciro. en ese momento fue darío. así han tenido cada uno los grandes imperios que se han presentado en la historia. y el último imperio que, no, que falta por surgir es el que el, donde se habla de los pies. y esos pies, cuántos, ¿cuántos dedos hay en los pies? diez dedos. Cinco en cada dedo, cinco en cada pie. Y dice que justamente él menciona que la imagen de, de, de Daniel termina con pies mezclados en parte de hierro y en parte de barro. Y en esa imagen eh, va a surgir el último, digamos, imperio que desde mi punto de vista va a ser el imperio romano y va a tener 10 cabezas que van a tratar de unirse. En este momento lo que está pasando con la Unión Europea, que tiene más de 20 países, eh, eh, desde mi punto de vista se van a tratar de unir esos, esas... Están uniéndose, el otro día estaba oyendo que se van a unir las, las, las naciones de Europa en base a 10 en base a 10 eh, como divisiones que tienen por, por no, no, no estoy muy seguro que te estoy diciendo ahorita, pero como por etnias, y sí son 10. Sin embargo, tú no puedes mezclar el hierro con el barro como tampoco puedes mezclar a un alemán con un italiano. O sea, Italia, Inglaterra, Alemania, son, son países que son difíciles que la puedas mezclar. Es difícil que un alemán quiera ser como un italiano o que un francés quiera ser como un inglés. Es muy difícil. Son, son, son eh, culturas muy arraigadas a lo que es. Pero sí, de ahí de Europa, para mí, esa figura de Daniel es, el, eh, es el, el imperio romano que va a surgir en los últimos tiempos y que va a ser de diez reinos. ¿Sí? ¿La siguiente? Bueno, pues hemos terminado. Eh, yo estaba buscando aquí, te iba a decir que está te quería leer en una parte, pero pero bueno es que el libro de Daniel tiene muchísimas visiones. Y quería yo comentarte, eh, pero sí, la, la estatua, la estatua de. Dice aquí. Está aquí al final, dice. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de hierro cocido de alfarero y en parte de barro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del de hierro. Así como viste hierro mezclado con el barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanos, humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro tampoco se puede mezclar con el barro. En los días de aquellos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Por qué? Porque justamente cuando se forme el imperio romano, que yo sería es lo que digo, con los diez reinos que va a salir una cabeza, sería el anticristo, Jesús va a regresar y va a instaurar para siempre su reino. Bueno, empezará con mil años. Y va a instaurar el reino que dice que va a permanecer para siempre, que es el reino de Jesús. Esto está en el capítulo 2 de Daniel, al final en el versículo 41 al 44. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por esta tarde. Gracias por darnos la oportunidad de compartir con todos. ¿Cómo te pedimos, Dios, que nos hagas volver a ti con todo el corazón? Y que a cada uno de nosotros, Padre, nos agarres. Muy cerca, nos tengas muy cerca de ti y nosotros de ti, tú de nosotros y nosotros de ti, mantengan, manteniendo nuestra relación viva y real cada uno contigo. Te agradecemos muchísimo Dios por este tiempo, te pedimos que tú uses ese material y que nos enamores de tu palabra para ir y, y encontrarte más y más en lo que está escrito en tu palabra. Gracias Jesús, te amamos y te damos la honra y la gloria esperando tu regreso Padre y esperando... Que el día que tú regreses nos descuentes a todos velando, velando porque los días son malos, velando porque los días son difíciles, velando porque hay que tener cuidado con los ataques del diablo, velando Dios, esperando tu regreso, esperando que tú nos encuentres haciendo lo que debemos hacer. En tu precioso nombre Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima dentro de 15 días en el próximo acontecer. Dios los bendiga, gracias.